Viendo la prueba, lo único que pensé fue que la mayoría de esas mujeres no hubieran podido subir esa rampa con tanta facilidad como lo hizo Karen. Darling en beta, Luisa va en carrito, Darling en público, Luisa deslumbra en las pistas, V1. La pista de Karen, inmejorable. Y la definición, perfecta y tremenda atleta 2. Luisa, ejemplo de nunca rendirse, recursiva, buscó todas las maneras posibles de superar ese obstáculo y lo logró. Me quedo con eso. 3. Si en los próximos ciclos sigue ganando, beta. Dejo de ver esta chimbada jajajaja 4. Creo que esta ha sido la única despedida que en verdad le ha dolido a Alejo. El problema es el odio que le tienen a Karen. Mandaron a Luisa a sacar a Karen y vea. Karen demostró esa concentración enorme. Karen, me quieren acabar pero no han podido, no joda. Natalia es tan nula que Renzo dijo que él era el último Omega original. Ni para los chalecos la toman en cuenta, ni para nada detesto a Darling. Muy doble cara, se la lleva de correcta y de eso no tiene nada Darling. La hipocresía en persona, mi pollita, jajaja, te querían era desplumar y sacar Lu, y con un suspiro al despedirse como si le dolió la salida, y X dentro feliz. Amé que Luisa diga que se sintió más Omega que Beta, la verdad. Siempre tuve la esperanza que ella eligiera el uniforme C Omega si llegase a instancias finales. Ya no es posible, muy triste, que aún estén en competencia personas que tienen muy bajo nivel como Natalia, que la próxima edición del desafío no tenga más invitados especiales. Propaganda excesiva, minutos de desventaja, drama innecesario, y ni boxos, donde las enchalecadas fueran sido. Natalia y Glock, ahí se quedan, en el obstáculo de la rampa. Tanto por brutas como por malas, se tenía que decir y se dijo. Luisa demostró su nivel de superioridad al buscar solución para ese obstáculo. Darling y Kevin creyendo que Luisa iba a sacar a Karen y se jodieron. Tanto que le tiraron y les cayó la boca a todos. Bien, Karen eres una guerrera 1. Darling hipócrita 2. Kevin infiel 3. Natalia no merecía seguir con Glock y 4. Amigas no hay. Me duele la salida de una verdadera competidora. Indignación me da. Darling salió siendo peor que Caroline y Glock juntas. No me gustaban las actitudes de Luisa, pero es una tristeza que bultos como Glock, Natalia y Mappy lleguen más lejos. Karen impecable de finicio con acento agudo N. Es la mejor. Merece ganar el desafío Luisa, tanto que cuido a Beta y mira, KMO le paga a Darling. Increíble pero cierto, Karen se las gana todas juntas, punto para que sepan. Es demasiado buena acá los que piensan que Darly es tremenda hipócrita. No más odio contra Darling, por favor. No puedo dar like a todos los que dicen que la pista era para Karen, que porque salta. No se trataba de altura. Era fuerza en los brazos. Y los que seguimos a Karen sabemos que ella hace demasiado ejercicio. Karen, Dios te bendiga grandemente. Eres una excelente competidora. Sigue así la forma en que Darling habló cuando le iban a poner el chaleco a Lu. Demuestra la falsedad de toda su amistad. Oyala. Todos ahora que están viendo lo que pasaba en todas las casas sepan que Darling no es tan buena como dice ser. Nunca me había dolido tanto una salida como la salida de Luisa. Ella merece a muchísimo más, dice Darling. Yo entiendo el llanto pero no lo dudo para ponerle el chaleco a Luisa. Hay que ver que Darling está cada vez peor. Y de paso que no se siente culpable. Quieren sacar a los fuertes para competir una semifinal con débiles, pero Karen o hasta Natalia la va a sacar. Para que sea seria y se organice. Punto por mala persona. Like quienes prefieren que salga ya Natalia. Mapilla. Mero carrito, puro carrito, levanten la mano los que opinan que después de la fusión un puesto en el box negro no puede depender de invitados. No se puede negar que algo que siempre hizo Luisa fue defender y cuidar a Darling cuando Beta no ganaba ni una. Y ni se imagina la hipocresía de su supuesta amiga Darling. Y anoche tras del hecho, respondiendo con pura falsedad y sin ningún remordimiento cuando le pregunto a Andrea por el chaleco de Luisa. Debo admitir cosas. 1. Luisa merece llegar más lejos. Veo en ella una mujer valiente y muy persistente. 2. Karen demostró ser la mujer más fuerte de esta edición y la más completa, porque también es buena para definir. 3. Ambas merecían estar juntas en la final, pero así es el juego. Lo que más me duele es ver como dos mujeres que eran perfectamente las mejores de la competencia y merecían llegar a la final, se sacaron entre sí. Y quedando en la competencia mujeres que no lo merecen. Natalia, si supo que era lo que tenía que hacer metiéndose con una de las cabezas como lo es Kevin, para que la protegiera siempre en todas las situaciones. Karen como siempre destacándose, haciendo las cosas como son, sin ayudas de ningún tipo. Me encantaría la final entre ella y Caroline Darling. No puede ser más hipócrita definitivamente.
Yo me conformo con que Karen o Caroline se ganen ese desafío. La parte que más me gusta es cuando Andre le dijo a Darlene que si estaba arrepentida de ponerle el chaleco a Luisa, no me duele, me quema, me lastima. Adiós, Lu merecía más, guerrera. Natalia es tan descarada en decir que Santi se ha salvado de chiripazo, alguien que le recuerde a Natalia cuando se cayó 9 veces en el box blanco. Pena le debe dar tan siquiera criticar a otro participante gas definitivamente, ojalá y Darling se largue, es demasiado hipócrita. Darling es de las que tiran la piedra y esconden la mano. Porque todo lo hace a espaldas, nunca da la cara, como cuando quitó la plata a Omega, nunca les dio cara. Vergüenza de persona, el chaleco lo merecía más la moza que Luisa a Santi y qué mala memoria tiene ella. Q también está llena de fallas. Más méritos ha tenido Santi para estar ahí que esa chica Carlos, le cayó lo boca a más de uno. Estoy segura que su hija, su mamá están orgullosas de este increíble hombre. ¡Qué sencillez! El valor de reconocer que no podía con las esferas de cemento más grandes, eso demuestra la calidad de ser humano que hay dentro de él. Darling tiene miedo de entregar los chalecos y manda a Glock para no tener que dar explicaciones. Al menos Dixon fue a entregárselo a Karen porque son amigas, pero Darling es la supuesta capitana, supuesta amiga, y manda a Glock con una pulserita. Gallina. Natalia en serio dijo que van a seguir dejando que Santi avance. Ja 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 ja, ya basta de que critica a Santi y que se empiece a mirar ella. Literalmente es hasta peor, le olvidó que también pasa en el piso del box de aire. Mapi y Natalia juran que son excelentes participantes, jajaja, las dos son dos bultos SSSSS. Viven con la realidad totalmente alterada, locas. Felicitaciones al señor de Fusagasugá y también para la señora de Tumaco. Muy buenos competidores, nuestros respetos y que Dios los siga bendiciendo. Esas dos caras de Mapi son tremendas. En público se muestra súper buena nota, que la más dulce, y por detrás rajando de Santi cuando ella también se cayó, y de hecho Santi fue el único que la alentó. El man no es buen competidor, pero ha sido un señor con esas viejas. Y Natalia, si va a aire, va a ser un lastre igual o peor. Además, si se rigen por la lógica de Alejo y Luisa, entonces les toca enchalecarse todos los ciclos, porque los demás no se pueden tocar. ¿Cómo va la cosa? Este desafío se lo va a terminar ganando Mapio Natalia. Se viene una Aleja 2.0. ¡Qué pereza! ¡Wow, la señora de Tumaco, Q fuerte! ¡Qué prueba tan buena hizo! ¡Felicitaciones! ¡Mejor Q los hombres! ¡Q buena representación de la Perla del Pacífico! ¡Tumaco! La Darling diciendo que Luisa va en carrito y vea que fue la que iba a todos box a competir. ¿Y esa Darling es la que va en carrito, Q? ¿Se cree Natalia si ella es peor? N pudo ni comenzar una prueba de aire, señor juez, productores y demás personas involucradas en el desafío. Por favor. Están a tiempo de crear un desafío All-Star con los mejores participantes que han estado en el programa.